lo que pasa, mi gente? ¿Qué le pasa a mi carta? ¿Qué le pasa a mi carta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, mi gente? Esto es un problema feo, todo el tiempo. Uno no sabe lo que está pasando aquí. Todo el tiempo esto es un problema diferente. ¿Esto? Dios mío. El que inventó esto es enemigo de los streamers. Ya. A ver si puedo. Ya lo que. Yo tengo días que no juego. Yo soy así. Yo juego un día y otro no. Juego un día y cinco días no. Ya esto no se sabe ni dónde que va a parar. Yo no sé cantar, pero hay que cantar, que se joda. Yo me quedé aquí en este. ¿Por qué no entra esta cosa? Ah, es que este juego hay que estar dándole al B, de la A. Y yo me quedé por aquí. Yo no me acuerdo ni cómo era, ni dónde era que yo estaba. Yo no me acuerdo nada. Cabaña, ver ilustración. Yo no necesito hacer diablo, qué feíto. Esta cosa, ¿qué es lo que es? Es un yokai, una forma de un gato. Un gato bien. Ay, mírale el culito al gato. Ay, mi madre. ¿Y por qué todavía me sigue saliendo cosas ahí? Esto. Se puso más linda. Es un mono, yo creía que era un pollo esa vaina. Mi madre, ese mono está feo con cola. En fin, vamos a seguir donde yo estaba. Bueno, donde estaba no, porque yo en realidad no me acuerdo. Esto, nivel recomendado 20, nivel recomendado 24, nivel recomendado 10. ¿Qué es lo que hay aquí? Nivel recomendado 21. Déjame ver. Mm.
fuiste tú. Sí, fuiste tú, fuiste tú. ¿Qué es? ¿De qué? Ok, entonces, ¿qué nivel yo estoy? Porque yo no sé qué nivel yo estoy. Ya yo hice ese, yo hice este. Este me falta... Me faltan dos pajaritos de esos verdes. Y yo no sé... Déjame ver. Los pajaritos verdes que estaban aquí, yo no los voy a buscar ahora. El tercero pajarito verde... Este necesito nivel 24. ¿Y este qué pajarito verde? ¿Es un solo? Yo no sé qué es lo que hay que hacer. Después tengo que hacer... ¿Y esto qué es lo que hay que hacer? Tengo que entrar ahí. Tengo que entrar aquí. ¿Y este qué es? Yo no he ido aquí. ¿Qué es lo que...? Empezar misión. Vamos a entrar porque yo no sé qué es lo que hay que hacer aquí. Se puso más linda, más bella. Ok. ¿Qué es lo que es Rance? ¿Qué es lo que es Rance? ¿Qué es lo que es Rance? Ok, entonces... Yo no he venido aquí, nunca. ¿Oh, sí? No, yo no he venido aquí. Yo no sé ni lo que hay aquí. Petey, hurry up, Petey. Grab the spirit stones. Let's get out of here. Okay, ¿para dónde es la cosa? Y este es el punto, este es el tipo, el punto amarillo este. Necesito ir por acá. A ver, porque que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo pelear aquí. Ya yo tengo como 5 años que no jugaba. Ay. Ay, ay, ay. Oye, pero muy fresco. Tú no respetas los rangos. Ok. Entonces, ¿por qué vuelve y se me pone a la postura alta? A mí me gusta la postura media. Ay. Ok. ¡Diablo! Ay, me dio. Ok. Entonces... Postura alta otra vez. Ya yo sé por qué. Es cada vez que yo hago un combo de postura alta, se queda en el último ataque que yo haya hecho. Eso es lo que pasa. Si yo hago un ataque en postura media, el último ataque que yo haga postura media, ahí se queda en postura media. Ya yo vi. Pero, ¿qué pasa? Coge esa vaina. Ok, entonces... Aquí hay un cofre o algo. Ya no sé lo que es. Estos muñequitos de esos, de la máquina, son máquinas. Pero yo sé cómo... Warning, ¿ya tú sigue aquí? Warning, ¿ya? ¿Tú sigue aquí? Oye. Dispara, maldito. ¿Cuál ninja? Sí, este juego es multijugador. Yo no lo sabía, pero sí. Ah, shit, yo di la vuelta. What the fuck? Estoy en un laberinto. Sí, sí es multijugador. Yo no lo sabía. O sea, co-op. No, no, tu maldita. No, 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 no. No.
¿y por qué yo no me acuerdo haber venido aquí? Y hay un cofre abierto ahí. No te caiga. Diablo, le corté una pata. Pero dijeron que no había cosita aquí. Había dos. Yo no me acuerdo. ¡Hesha! Este mapa. Yo no lo. Ay, no molesto. Ahí arriba veo algo. Veo un tigre por aquí. Se puso más linda. Más linda, más bella. Entonces. Tan difícil que conseguir la flecha que yo la gasto como si fueran agua. No hay que comprarla, ya tú sabes. Nada más eran dos muñequitos aquí. Y hay que hacerle reverencia a eso, cabrón. Ay, ya yo estaba aquí. Mi madre, esto es un laberinto. Laberinto, esta vaina. Sí, ya yo estaba por aquí. ¿Dónde? Sí, ya yo estaba por ahí también. What the fuck? Esto está feo. ¿Qué es lo que? Ay, mira un tigre aquí. Coño, pero ¿cómo yo no le di a ese tipo? Ey, aléjate de mi Satanás. No, ya no. Ya tú no me vas a hacer el mismo plante de antes, ¿no? Esta gente. Es que cualquier enemigo aquí, cualquiera, aquí te puede hacer la vida imposible. Cualquier enemigo. Y yo siempre le digo a la gente, lo recomiendo, nunca peleen con más de una gente al mismo tiempo, porque te van a dar lo tuyo. Te van a dar lo tuyo, literal. ¡Ay! ¡Ah, pues eso me gusta! Por lo menos no son mongólicos. Que se quedan ahí parados esperando. No molesta. ¡Oh, shit! Pero bueno, acá, ¿de dónde saliste tú? Porque yo no te vi. ¿Y por aquí? ¡Ay! ¡El diablo! ¿Pero y esos tipos de dónde salieron? Porque ellos están saliendo, yo no sé ni de dónde. Mira, por aquí hay un cofre azul, yo veo. O algo azul. Yo supongo que un. No, los cofres son los verdes. No te me pegues, Satanás. No te me pegues. No te me pegues. Mira, allá está el... ¿Qué puedo? No, pero es que yo no lo quiero despertar a todito. Yo me voy ahí así, tranquilo. Ah, y este... Ah, mira, esto es un cofre. Esto era lo azul que yo estaba mirando. Yo creo que sí. Se murieron. Por aquí. Ay. Por aquí va a estar el boss, yo pienso. Yo lo veo ahí.
Oh, shit. What? Era cabezón. Ese tipo más. Te estoy diciendo que cualquier gente te puede hacer un desacato. ¡Ay! ¡El diablo! ¿Pero y de dónde salió ese tipo? ¡Ay! ¡Oh, shit! La cagué. La cagué, yo sabía. Porque es que apareció de repente. Y no me dio tiempo ni a transformarme. Me iba a transformar, pero me dio lo mismo. Diablo, yo creo que yo no... ¡Oh, shit! Yo no hice... Mira, yo no hice mi... ¡Ay! Dispara, dispara. Coño, eso sí me molesta a mí, que se queda dique parado. Mira, están todos vivos. Yo tengo que ir a mi, a rescatar mi dinero. Sí, porque el dinero es un ¿y esto azul qué? Ah, pero tú no te mueres, desgraciado. Ay. Ese, te estoy diciendo que aquí cualquiera te puede hacer un desacato y quedas tú muerto ahí seco. ¿Qué es esto azul que yo veo por aquí? Yo veo algo azul, pero es que tienen todo esto cerrado, que yo no sé cómo diablo. Es que esto es como un laberinto. Pero yo no sé qué. ¡Eh! Volví. Volví al mismo lugar. Ay, ay, me dio. No, me dio. Ay, ven acá, hijo tu mal. Baja de ahí. Bueno, no me estés jodiendo. Está como muy. Ay, espérense, espérense, espérense. ¡Ay! ¡No! ¡Maldito! ¡Para de correr! Te estoy diciendo. Y mira, ahora se cansa. ¡Ay! No joda tanto y termina de morir. Oh, seguía vivo ese cabrón. Yo no entiendo este juego. ¿Dónde está lo azul? Yo lo veo. Bueno, está por aquí. Ah, sí, míralo ahí. Ok, yo quiero mi dinero. ¿Dónde está mi dinero? Por lo menos aquí. Yo he jugado un juego de estos. Que hay lugares donde yo tengo que orar aquí. Porque estos tipos... Me van a volver. Dale para atrás. Me van a volver a salir, sí, pero por lo menos no me vuelven para el principio. Yo he jugado juegos de esto que. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El diablo! Pero te estoy diciendo. Estaba diciendo que yo he jugado juegos de estos donde estos cabrones te dan un tiempo para que tú llegues a donde estaba tu vida, tu dinero. Si no, te mueres. Si no, se va. Ahí se cierra. Eso es lo que pasa. Por eso es que yo no podía salir. Eso es lo que pasa. El camino se cierra, eso. Por eso fue que el tipo. Déjalo aquí.
diablo, el diablo, qué puetazo. Mira, me cansó, dije. Ay, me agarra y me mata. ¡Ay, ay, ay! ¡Diablas! Ok, este tipo ya me ha matado dos veces, Dios mío, ya yo soy mongolo. No joda, no joda que estoy ocupado. No joda que ya me molestaron estos mongólicos aquí, que no me dejan ni siquiera seguir mi misión. Mira, mira que el camino se cierra. Eso es lo que pasa. El camino se cierra. Mi dinero, mi dinero. Está jodiendo mucho. ¿Dónde está el otro? Entonces, ah, pero si ya estoy lleno, ven acá, ven acá. Ah, mira, este está aquí. ¡Ay! Se volvió a salir allí. Carla, tú vas a joder conmigo. Toma, joder ahora. Joder, joder. Me gusta, joder. Joder ahora, ven. ¿Tú no eras el papá de los pollitos? Ven, demuéstrame que tú eres el papá de los pollitos. Hay que tener el boss. Ay, mi madre. Se lo puse muy fácil entonces. Este era el boss y no me deja seguir por ahí. Y aquí se acaba la maldita vaina. Ha recibido un título de matón. Sí, pero ya, se acabó la mierda. Ah, esto era todo. Esto era todo y yo no sabía. Ok. Ok. Pero dale, vete. Que no hay de otra, hay que seguir para adelante. Ok, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Me dieron 38,000 de dinero. Me dieron esta cosa. Ok, ese lo hice. Y este nivel, era nivel 9 nada más. Y este nivel, ¿qué nivel yo soy? Yo no me acuerdo qué nivel yo soy. Vamos a hacer esta que nivel 20. Porque yo sé que me van a dar mucha agua bebé estos tigres. Estos tigres me van a dar mucha agua bebé. Ok, entonces yo tengo dinero, ¿verdad? Yo puedo subir un nivel. 9,000. Yo nunca había vuelto aquí. A mí lo que no me gusta es que después que uno entra aquí hay que terminarlo obligado. No hay forma de salir de aquí. Solo terminando. ¿Qué nivel yo soy? ¿Dónde yo veo mi nivel? Nivel 20. Destreza. Y ya no puedo subir más. Ven acá. No hay resistencia. Me gusta la resistencia porque puedo llevar armadura. Y aquí, la armadura y la resistencia es básico. Bueno, aquí todo es básico. Es muy necesario, hablando claro. Aquí nada es de que no me voy a llevar eso. No, aquí todo es necesario.
Dique de resistencia. Mira, un solo dique de alma de ataque. Un ki me da sube nada más. Mira, resistencia. Fuerza. ¿Cómo? Eso está del diablo. Destreza, ataque a largo alcance. ¿Y esto qué me da? Magia. Potencia de magia. Yo casi no uso magia. Así que... yo, y nada más me da para subir un solo nivel. Habilidad. La habilidad me sube... ataque de arma, de a largo alcance. 39 potencia de que si yo quede. Nush. Es la mierda esa en la que yo me transformo. Pulso de ki. Sube 10. La fuerza, ¿qué es lo que más me sube? Esto me sube unos cuantos. Yo creo que me voy con resistencia. Eso es lo que me voy a subir, la resistencia. Hacer ofrenda. Ah, yo vi allí que yo puedo vender la mis armas. La puedo desbaratar o algo. Ven acá. Se parece, ¿qué es lo que suena? Ah, el perrito, míralo allá. El perrito está allá y hay un cofre o algo así. El gato, es un gato. Míralo aquí. Ay, ya, gatico. Pero la cosa es que tú no dura para siempre. ¡Ay! Ahí llegaron por la espalda. Pero esos desgraciados son traicioneros. Dios mío. Ese gatico no sirve para nada. Hablando claro, ese gatico no sirve para nada. Ok. Vamos para donde el gatico este pendejo. Okay. Me hace que yo vaya para allá para que me traicionen los malos. Entonces, a ti hay que rescatarte, supuestamente. Vamos a rescatarte. Ok, ¿cuál fue? Ok. ¡Ay! ¡Ay, me di! Ese mongolo. El diablo, ese gigante está... ¡Ay, me mató! Es que se queda... Yo creo que yo necesito menos armadura, porque esa mierda... ¿Cómo es que yo me canso tan rápido? Yo no lo entiendo. Muñequito mío se cansa muy rápido. ¿Tendré yo mejor armadura? Déjame ver, porque está cabrón eso. Sí, título, yo sé los títulos que tengo. Ay, mira, yo tengo... tengo de esto uno. Y tengo de esto dos. Ok. Aquí hay muchas. Ahora, este juego tiene muchas cosas que hacer. O sea, el árbol de habilidades y todo eso. Son muchas cosas que hacer. Aquí hay pile de gente que se ha muerto. Pile de gente. ¿Dónde está? El que va a salir por aquí. No tengo flecha, ¿qué carajo? ¿Qué tú crees? Pero hijo, tu maldita. A tu mamá que tú le vas a pegar con él. ¡Ja!
va a matar. Este juego se trata... ¡Ay, qué carajo es eso! Fuegario. ¡Ey, ey! Respeta. ¡Esto prendió fuego! Se prendió mi espada, pero no le hace nada en realidad. Ahora sí está mal. Mira, mi espada se convirtió en Saiyajin. ¡El diablo! ¡Ah, pero qué es esto? ¡El diablo! Pero, ¿a dónde fue que yo entré? ¿Este es el cementerio de qué? ¡Matadero! ¡Coño! Y vuelvo otra vez como perro arrepentido. Voy para allá. Es que cada día salen cosas nuevas y me están matando cada vez que caigo. Cada vez que rescato al perrito este, que yo no sé a qué lo estoy... Bueno, al gatico, porque no es... No es un perro, es un gato. Pero se me prendió la espada en fuego. ¿Dónde está? Salgan. No puedo dejar. Dale, mata algo. Se puso más linda. No, se pilló el tipo. Ay, medio. ¿Dónde está Satanás? Ven acá. Se prende mi espada, amigo. ¡Ay, mi madre me dio! Me mata. Ahora viene el otro, el hombre pollo. Bueno, el que yo le digo el hombre pollo, pero esto es un mono, en verdad. ¡Qué mierda! Me mata. ¿Y esa electricidad? ¿No me deja dar? ¡No! ¡Coñazo! Es que para el colmo en la otra electricidad no me deja ni moverme. Cuando tiraba, me daba. Como que me atoraba o algo así, yo no sé. Ay, se me olvidó que yo tengo eso. Vuelo otra vez a morir aquí. Es que esto se parece... Ya yo estuve aquí, ¿verdad? Sí, ya yo estuve aquí. Aquí fue que yo maté a la cabra loca. Ajá. Madre, me mató, mira. Es que aquí cualquiera, es que dan durísimo esos cabrones. Cualquiera te puede matar. Cualquiera. Tú eres una vaina rara que no aguanta ni un golpe. Ah, yo dije que iba a ver si tenía armadura buena o mejores. Porque... A ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Ok, vamos a ver si tengo una armadura mejor porque está
satánico esta vaina. Me está dando duro ese tipo. O ellos, porque son muchos. ¿En cuánto hace mi daño? 204. Vamos a ver si hay algo más fuerte que eso. Se puso más linda. Ahora tengo mucha pila de mierda. ¿Y este cuánto que? 193, 140. No, a mí me gusta que dé mucho duro. Mucho duro. También la 204. La hacha. Voy a atacar con la hacha porque ya me tienen cansado. Voy a buscar mi dinero primero. Lo que pasa es que la hacha. Ya yo te acaricié, desgraciado. ¡Ay, se lo comió! No joda tanto. Diablo, qué puertazo me dio. ¿Y si el otro se come al estornudo? ¿Será que pasa algo? ¡Coño! ¡Ay! ¡No! ¡Dale, perrito! ¡O gatito! ¡Ah, el gato lo mata! El diablo me dio dos y yo estaba lleno porque yo vi mi vida. Me dio dos. Ese cabrón me dio dos fuetazos. Pa, muerto. Ya, esto parece que no lo voy a pasar yo. ¿Y qué? Oh, ¿y ese? ¿Y esa vaina? Ah, como debe de ser. No se enfrenten a más de un tigre que te van a dar lo tuyo. Pero ven acá. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Braulito Maraña? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Yo no sirvo, loco. ¿Quién dijo que yo sirvo? ¿Tú no leíste el título del juego? Todo el mundo desde afuera puede decir lo que sea, pero no lo veo jugando y pasándolo de una. No lo veo. Mira, cabrón, no moleste tanto. ¡Ey! Freco. ¡Diablo, qué fuetazo me dio! Ahí dije que me agarró. Dije ahí. No, que me mata de uno. Qué pendejo que está ahí. Diablo, son dos fuetazos. Pim, pam, pim, pam.
Pim pam, pim pam. Entonces tengo que también cuidarme de los fuegos esos que están ahí. Cállese, coño. Me estoy jodiendo. ¿Tú no ves que estoy concentrado haciendo algo? Estoy jodiéndome, coño. Yo creo que voy a durar aquí hasta mañana. Esto no es un single player, se puede jugar multijugador, yo lo descubrí. Y que no son de nada, no son de nada porque no, no es fácil como con los duros, solo tira a tiro, ¿verdad? Ay, se lo va a comer. Entonces no es como con los duros, solo pararte atrás de una pared a tirar a tiro, ¿no? Papá, aquí hay que... Aquí hay que usar la lógica. Cabrón, no joda tanto. Me va a matar. Ven acá. Esto fue Gario. Entonces viene. Viene. Pero, hijo, tu maldita madre. Edo que me da, Edo. Pero, dime. Es que yo no sé cómo diablo. Sí, ven, interactúa con mi banana tú también. Sí, por eso es que yo no juego con los duros. Esta gente ya me tiene cansado, pero estoy guardando el poder para lo último, pero no he llegado a lo último porque esa me están matando. No he llegado a lo último. Ay. Mátalo. Vean acá, estos tigres me tienen molesto ya. Coño, qué combo le hice a ese cabrón. Ahí vienen los fuegarios estos, porque joden. Y que no le doy. Me mata. Me mató. Corre. ¡El diablo! Es que el fuego yo estoy prendido en candela. Ay. Braulio, cállate la boca, loco. Cállate la boca, que tú no sabes de juego. Cállate la boca. Voy a matar. Ya este es lo último que intento yo. Estos tigres. ¡El diablo! No he ni empezado. Déjenme, por lo menos, déjenme matar a ustedes. Ay, espérate, que se lo come. Se lo come y después es peor. Me va a matar. No, papá. No. Maldito feo. ¡Ay, me mato! Los fuegarios esto ya. Tú sabes que a eso hay que darle así de lejos porque coño, joden con cojones. Y me prenden en candela. Ahí. Me mata.
paso con mi vida a mí ahora. ¿Dónde está? Me jodió. Dario, ven acá. Vamos a leer este. ¿Dónde está el otro? Ya. ¡Ay! ¡Llegó la cabra loca! ¡Ay, mi madre! Sí que está loquísima. Este no era. Yo no tenía que gastar mi poder legal aquel. Yo creía que este era el último. ¿Eh? La cabra loca me va a matar. ¿Me mató? Esto está satánico, este maldito juego. Yo no me voy a meter ahí. No voy a meterme ahí. Es que ahora tengo que meterme porque ahora mi vida está ahí adentro. Mi dinero. Anda, diablo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es dejar... Si yo no cojo al vaina ese, yo no... Porque es que me van a seguir matando aquí. Está demasiada vaina aquí. Ah, no, ya no tengo que... Ya no. Ah, mira, te voy a enseñar que esto es multijugador también, mariconazo. Que tú hablas mucha mierda. A ver, yo sé que aquí se puede invocar visitante, mira. Le da ahí. Requisito de invocación, no. Está buscando una gente que venga, mira. Mira que single player. Y uno puede poner que la gente entre y se va. Se mete. Porque yo vi que había gente, mucha gente jugando este juego. Porque yo el otro día estaba jugando. Y solicitar ayuda. Ah, yo puedo comprar mis cositas aquí. Ah, estos son las cositas estas, mira. Ay, puedo subir de nivel. Coño, está cabrón esa. Resistencia, habilidad. Vamos a ponerme más. Es que la vida, eso es como quiera. Esa gente dan durísimo. Me voy a poner. Espérate, yo vi que estaba por aquí. Espérate. Subir de nivel, cambiar espíritu, núcleo, que si yo qué. Visitante, ventajas. Que no. ¿Dónde que está? Hacer ofrenda. Aquí es que uno compra, recibir bendiciones. Hacer ofrenda, basal de qué sé yo qué. Aquí yo puedo comprar esta cosita, mira. Con mi dinero. ¿Cuánto? Diablo, pero es que eso nada más. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? Vale uno. Uno vale uno, uno. ¿Uno qué vale? Reserva 5. Ah, sí, valen uno. Uno que vale. Reserva 5. ¿Y si yo quiero comprar? ¿No me deja comprar? Inventario. Reserva. Ay, esas son las que yo tenía. ¿Y cómo yo compro? Ventas, buscar visitantes. Al fin, voy a llamarte a estos tigres. Ya me tienen mal. Le último es la cabra loca. Detectas la presencia de un visitante, dice. Se va a meter alguien. Mira, que alguien va a venir. ¿Viste que vino alguien? Mata al coño. Es una gente de verdad. Loco.
aunque te va a matar. Yo creo que cuando hay una gente se vuelve más difícil el juego, yo pienso. Ay, mira, llegó por Dario, lo buscaré. Joder. ¡El diablo! ¡Esta madre que tú le vas a dar! Ahí viene el pollo loco, míralo aquí. Bueno, el mono loco, porque yo siempre digo que un pollo por ese cuello, por ese cacho que tiene. En la. Por el cacho que tiene. Uy, esta vaina, ¿por qué no? Ahí se prendió en electricidad. Ahí ahora que viene la cabra loca. Diablo, que fue tazo medio sin dame. Mira lo fácil que es entre dos. Porque es que no se concentra solo en ti. Ay, te prendió la cabra loca. El diablo, qué putazo me dio. Mira lo fácil que fue de un sol, de dos gente. Se volvió Saiyajin ese tigre. Sin ese tigre yo no hubiese matado a esa gente. ¿Y qué? ¿Esto era todo? Era todo. Ah. Esto era todo. ¿Qué era? Había algo brillando allí. Ah. ¿Qué es lo que dice ahí? Aquí yo pienso que yo puedo comprar las cosas, mira. Loco, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Para qué voy a estar leyendo tu mensaje estúpido que tú estás escribiendo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, coño? Almacén, cambiar el aspecto, gestionar, ver ilustraciones, remodelar el cabaña. ¿Quién quiere remodelar el cabaña? Eso era todo lo que yo tenía que hacer ahí. Como tengo dinero... Destreza y magia. ¿Qué me da esto y qué me da esto? Tú sabes que hay que subirlo. Valor. ¿Qué me da el valor? Me voy a subir el valor. Yo no sé para qué tú vienes para mi streaming, loco. Gracias por el gran apoyo que tú me das. Me sorprende. A ver, ventajas. Es un apoyo incondicional. En vez de deposítame $100 ahí, loco. Dale a mi cash. A mi PayPal. A ver, ¿cómo diablo yo compro? Yo vi que había una forma. Aquí. Míralo aquí. Desmontar, ¿ves? Yo desmonto toda esa vaina blanca. Me gano pile de dinero. Desmontar. Y lo que yo quiero... Subir de nivel. Yo puedo subir de nivel mis armas. Déjame ver. Hay una... Yo no sé. Pero yo sé que hay muchas cosas que yo debería no tenerla ahí. Por ejemplo, mira. Estas cosas. Forjar, comprar, vender, cambiar arma, cambiar estilo.
Templar. ¿Qué es lo que es templar? Yo no sé lo que es templar, pero supongo que tiene que ver con subir de nivel. Vamos a ver. Sí, subir de nivel. Mira, la mía. ¿Qué me da? Templar es ponerle una. Un hechizo o algo a esto. Yo no sé. ¿Quién sabe? A ver. ¿Qué? Esto es fabricar armas. Yo creo que esto es para fabricar. Fabricar, fabricar. Con amigos como tú, loco, no se necesita enemigo, loco. Enemigo no se necesita. A ver, armadura, herramienta. Yo no sé cómo funciona esto todavía. Cambiar armas. Cambiar estilo. Armas, armadura. Entonces yo le puedo cambiar el estilo a mi arma que yo tengo. ¿Cómo el cambiarle el estilo? ¿Qué? Seleccionar elemento de equipo. La. El skin de la espada. Se le puede cambiar. Eso es todo. Ok, está bien. Templar. Remodelar, desmontar, cambiar alma, forjar, vender, comprar, vender. Yo puedo vender todo esto. Sí, yo puedo venderlo. Sí. Diablo, yo tengo mucha vaina ahí. Y forjar, cambiar alma, yo creo que remodelar. Diálogo. Quiero saber hablar de todo que no. Yo quiero subirle de nivel a mi arma. Y yo supongo que aquí la arma, armadura, herramientas, armas. No, esto es forjar, cambiar estilo templar. Templar es aquí. Yo creo que es ponerle un hechizo o algo en templar. Yo pienso que sí. Déjame ver. Voy a poner la hacha. A ver, es que no tengo. Necesito un bracita. Necesito uno. Y yo puedo comprar una umbracita. Déjame ver. Comprar. Antídoto, no. Estos son flechas, libros. ¿Para qué sirve un maldito libro? Al hacerlo, sin embargo, se restablece tu nivel. Usa estos objetos para recuperar todas las. Eso no me gusta. ¿Y cuánto dinero yo tengo? Ah, yo tengo mucho oro. Yo vi que eran como 50.000. Ah, sí, mira, 50.000. Antídoto. Agujas. Amuleto de señal, piedra, libro. Pero aquí hay más cosas, mira. Si me deja comprar armadura, espada, pero es que yo necesito subir de nivel las cosas que yo estoy usando ahora mismo. Cambiar armas, forjar armas, cambiar armas, combinar armas. Y yo la combino. Si yo combino esta. Vamos a ver. Si yo combino esta. Con. ¿Qué me da? 203. Pero eso hace mucho daño. No, yo voy a combinar una de las mismas. Por ejemplo, esta. Y ¿cuál es la que yo puse? ¿Y esta? ¿Qué me da? Combinar. ¿Qué me da? ¿Cómo yo sé lo que me da? No sé, pero espérate. Armadura. Déjame ver. Una lanza. Una espada. Esta cosa que no sé lo que es. Que no lo he usado todavía. Yo. Esta guadaña. Yo voy a subir estas dos. Voy a combinar esta. Que es dorada. Ya no sé para qué sirve. Que no sé para qué son los dorados todavía. Y esta que sigue siendo dorada. Yo supongo que los dorados. No, voy a poner la azul. Y esta dorada nivel 6. Y me da. ¿Qué es lo que me da?
Me va a dar eso. El nivel 188. Eso es lo que me da. Me da lo mismo. Me da lo mismo que yo tengo ya. Y entonces no entiendo para qué la combinación. Consecuencia. Nivel 1 y nivel 1. Yo no sé para qué diablos sirven estas cosas. A ver. La hacha. Una hacha nivel 15 y una hacha nivel 14 me da un potencia de 134. Yo tengo una de 100. A ver, ¿qué necesito? Precio, combinación. $500 me está gastando. Voy a ver, ¿qué es lo que da? Contenido de espacio superior, si combina este material, desaparecerá. Combínalo porque yo quiero saber lo que es. Me da, eso me dio. Una hacha de 134. Y yo puedo también combinar, por ejemplo, este casco con otro casco, con cuál, a ver. Vamos a combinarlo con otro caso, con esto. Me da uno de 33. No, no, pero yo quiero que no sea pesado. Vamos a ver. Entonces voy a poner este, nivel 12. Y con algo... A ver, este nivel 12, que es... Tiene 22 de vida. O de fuerza, qué sé yo. Me da lo mismo. No me da algo... No, no me da algo que... Ah, mira, aquí lo sube. Lo sube, lo sube, lo sube. Vamos con este, a ver qué me da. Cuesta 2000. ¡Mi madre! Esto vale pile de dinero. Entonces, esto es lo que sirve para esto. Ya. Almacén. Como yo, puerta de Toril. ¿Qué es lo que es la puerta de Toril? Ok, yo me puse esta máscara que tengo. Ah, pero esa fue la máscara que yo combiné, ¿verdad? Mi madre, ¿esa es la misma basura? Ok, la que yo tengo es nivel 25. Tiene defensa de 25. Vamos a ver si encuentro algo más fuerte de 25. Un gorro que no me gusta ni... Esto es 33. Me da este casco raro. Entonces, esta cosa, 68. Vamos a ver si encuentro algo. Yo tengo que deshacerme de toda esa armadura también. 68 es lo más fuerte que tengo ahora mismo. Y el que yo tengo ahora mismo es 25. 32. Me da esto 32, pero me baja contra fuego. Toda esa mierda rara. Porque el que yo tengo... Tiene, qué sé yo, que de fuego, dureza, un montón de cosas raras. Que también uno tiene que fijarse no solo en la defensa. Mira este 29, pero me quita el fuego, corta físico. A mí me gusta más lo de lo físico. Aunque el que yo tengo puesto es que es morado. Que supongo que por lo morado dice dureza, 176 de dureza me da. Pero mira, esto me da 185 de dureza. Pero me tiene, no tiene nada de defensa. 200 de dureza. 176. 207. Voy a ponerme esto. Diablo, pero mira, mira cómo pesa. No, no, no me voy a poner eso. No me voy a poder poner eso. Es que pesa demasiado. Esa es la mierda. Entonces, mientras más tú peses... Peor te va. Porque si tú pesas, no te puedes mover. Yo tengo puesto 46, ¿verdad? 49. Pero mira. Mira cómo va mi peso. 49. Y esta cosa, los pies 23, ¿verdad? 30. Pero mira cómo va mi peso. Entonces no sirve. Yo quiero que mi peso
¿Cómo voy a quitar este casco hablando claro? Porque yo necesito que mi peso sea menos. Yo me voy a poner el que yo tenía antes, que era 25. A 10 libras. Es una máscara. Y yo no podría subir los niveles. Yo me voy a ir así. A ver, yo tengo un arco, el que yo tengo puesto. ¿Cuál es el que yo tengo puesto? Este, 165. 180. Voy a poner este. No hay uno más que eso. 165, ok. Y esta espada, esta hacha, 236. Yo no tengo algo más. Es este. 236. 186. Y de esta no tengo más tampoco. Los 136 que yo tengo es el que ya tengo, 226. ¿Y esto qué es lo que significa? Múltiples ataques. Aquí hay que fijarse de todo, de todo, de todo. Esta ya lo tengo familiarizado. Esta ya la tengo ya. Yo lo tengo ya familiarizado todito. Ahora yo tengo que comenzar a usar otras armas. Me voy a cambiar esta primero. Voy a ponerme una que de duro. Claro. Pero que sea diferente. Para subirla de nivel. Diablo. No, pero algo que sea fuerte, coño. Eso es lo mismo que la hacha que yo tenía antes, ¿verdad? Sí, y no me deja ni siquiera cambiarla. ¿213? ¿Y qué es esto? ¿Qué es? ¿Son palitos chinos o qué carajo? Multiplicador de ataque. Que aquí uno ni sabe ni qué ponerse. Eso es lo que pasa con eso. Es demasiada vaina. Quiero algo que sea fuerte. Lanza. 194. ¿Qué diablo es esto? 194. 188. Martillo raro. ¿No es lo mismo que la hacha el martillo? No, déjame ver. ¿Será lo mismo que la hacha? No, hacha es hacha. Martillo es un martillo. Entonces vamos a ponernos algo que sea fuerte, pero que yo tenga que cambiarlo para subirlo de nivel, porque si no, nunca voy a subir ninguna de las armas. Ya yo tengo la hacha que da duro, ¿verdad? Vamos a ponernos lanza. Coño, pero denme algo que sí sirva. La guadaña, diablo, la guadaña. La hacha que yo tenía antes. Familia, eso sí es una hacha, ¿lo ves? Y este la... Voy a tener que ponerme esta guadaña. Y nos vamos con eso. Entonces vamos a buscar las esferas de dragón. Ok, vamos a subir... Ok, entonces la misión que llevo yo, ¿cuál es? 24, 21. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¿Voy a subir de nivel? Ah, sí, sí me deja subir de nivel. Entonces, vida, restitución. ¿Sabes que yo necesito resistencia? Ah, eso sí me gusta. Me lo subí porque necesito que mi cuerpo
se mueva bien. Ok. Vamos para allá. Tengo menos de ataque, pero si veo que son muy difíciles. ¡Ay! Diablo, casi me lincha. Ok. Ay, ay, me mata, me mata. Oh, pero se volvió rara. Ahora, da mucho golpe esta vaina. Pero no da duro, pero da mucha cantidad de golpe. No da duro, pero da mucha cantidad de golpe. ¿Qué hay aquí? Oh, un pajarito de lo verde. Mira, cabrón. No me va a matar a mí ahí. Necesito matar a uno de estos. Voy a darle al de atrás a que venga corriendo. ¿Tiene una pistola? Lo vi que tiene una pistola. ¡Ay, llamó gente! ¿Qué fue lo que llamó? Llamó algo porque tocó como una campana, una vaina rara. Ah, ni idea lo que pasó aquí. Pero yo escuché. ¡Sataná! ¿Ha poseído ese tipo? Diablo, espérate, espérate. Aguanta pile golpe esos tigres. Tigre tiene un brazo demoníaco. ¿Qué pasa? Ven para acá. ¿Qué? ¡Mi madre! ¡Ay, Satanás! ¡Hijo de...! Madre, qué fuetazo me dio ese tío. Mi madre. Me hizo un kamehameha a quemar ropa. Ah, matado. ¿Murió de uno? Ah, en el brazo es su punto débil. Muy bien. ¡Ay! Aquí está el cuco mayor. ¿Qué será? ¡Ay!
mata. Ay, me pisó. Ay, mi madre. Yo no quiero morir tan joven, ¿no? ¿Qué le pasa a mi hacha que no está haciendo los ataques que tiene que hacer? ¿Se da para arriba? ¡Ay, sí! Ay, mi madre. Depende de la postura. Yo sabía que la postura valía, pero coño, yo sabía que también el ataque se iba. Ay. ¡Satana! Una puerta que hay aquí, se puede abrir de este lado o no. Ah, sí, yo creo que sí. Sí, se puede abrir de este lado. Ah, pues si me mata. Es porque allí están los brazos allá, allí, ¿no? ¿Qué tigre tan? Yo no sé qué es lo que ellos hacen con ese brazo, pero. Yo no sé lo que ellos hacen con ese brazo, pero lo tienen fuerte. Lo tienen fuerte, fuerte. ¿Qué fue? ¿Quién es? ¡Ay! Un cíclope. ¡El diablo! La lucha libre. Mira, cabrón, déjame en paz. Mochao, por favor. No sea por. Deme en vida, deme en vida. ¿Otra vez? Ah, es aquel. Esa. ¿Cómo no moriste? ¡Diablo! Ese tipo pelotero. Está jodiendo mucho, loco. Encontré un muñequito. Se puso más linda, más bella. Dime. Ay, Satana. No, papacito. No. Voy a morir. Voy a morir yo. ¡Ay, el gato! Pero si ese gato no va a hacer nada.
Ay, yo lo veo aquí a Satanás. Mira. Ay. Ay, me dio. Aquí adentro hay otro cuco. ¿Este es el boss? No. Dale a algo, coño. Ay, aquí hay otro, mira. Ah, no, es que entra como para la dimensión desconocida. Me prendí en fuego, loco. ¡Hijo de su ma! ¡El diablo! Espérense. ¿Qué?
Bueno, yo en realidad me morí ahora mismo aquí y yo vuelvo en un ratito, mi gente. Voy a hacer algo aquí. Importante, importante, importante. Nah, nos vemos un ratito. Así que, hey, no se lo pierdan. Vuelvan, vuelvan. Cuando yo vuelva, vuelvan. Cuando yo vuelva, vuelvan. Así que, nos vemos, mi gente.